nombre es Diego Cerrato. Soy Tania Caballero. Y somos los profesores de Educación Física del programa de verano de la Intendencia, de la Secretaría de Deportes. Estamos en Playa Positos y básicamente el programa consiste en actividades deportivas y recreativas. Estamos en un módulo que predomina mucho el voleibol. Si bien hay algunas otras actividades como cabeza gol o fútbol o actividades recreativas con niños, el fuerte de este módulo es el voleibol. Si bien es una temporada un poco atípica porque hay todavía mucha gente que no ha vuelto a Montevideo o no hay la misma cantidad de participantes que otros años, en realidad es una temporada un poco especial en ese sentido. Que no se nos escape. Esto, el bote con el agua queda resbaloso. ¿Ah? Tenemos que siempre asegurarnos de los elásticos cede. ¿Ah? La bomba de chique se puede sustituir con un pedazo de panifón, que lo podamos recurrir. ¿Ah? O algún tachito, alguna jarrita. Pero lo más práctico es esto. Esto es lo más práctico. Ahora lo vamos a ver en el agua, la cantidad de agua que saca. Este bote, con el apoyo que tú le decías lateral hacia la ola, perfectamente puede llegar así. ¿Ah? Nosotros nos quedamos en esta posición y no tenemos ningún problema. Con la pala chata, el bote va a ir siguiendo la ola, va a ir haciendo esto. Pero nosotros nunca nos vamos a caer, aunque parezca broma. ¿Ah? Este tipo de cometa se inflan todas las costillas. Estas son costillas y este es el blader central. ¿Ah? El blader se llama y eso se llaman costillas. Siempre que inflas, tenés que cerciorar de que esté atada, porque si no se te vuela. Y la cometa inflada ya vuela. Entonces, para maniobrarla, estando en esta posición que es la contraria de ella, la tenés con un dedo, si querés. No te hace fuerza. Es la forma de transportarla a la cometa. Vos con esto vas para donde querés. Vas y volvés y no te hace fuerza. Y para dejarla en el piso, cuando vas a armar, la pones al revés y lo que va a hacer el viento es aplanarla. Le va a hacer fuerza para abajo. Entonces no vas a tener problema de que se vuele. El rojo siempre va a la izquierda, porque si vos te caes en el agua o perdés la noción de la cometa, sabes que agarras el rojo en la izquierda. Y esto, por ejemplo, bueno, cualquier urgencia. Ahora empezamos con el tema de seguridad. Esto lo que es un cuchillo para cortar línea. Calzás la línea, porque si quedás enredada en la línea.
ahí tendrías que estar dos o tres clases hasta que vos la cometa la tengas así y que la cometa haga lo que vos quieras. No que vos estés pendiente de si viene una racha y que puedas tirarla para los costados, viste como me tiré yo, y frenarla, no que la tires y que te vayas vos atrás de la cometa.